Este domingo se cumplen ya 10 años del atentado terrorista que derribó a las Torres Gemelas en Nueva York, un símbolo del poder financiero de Estados Unidos. Ahí trabajaban casi 3.000 personas de distintas nacionalidades. A partir de ese momento, mucho cambió el mundo. Informe especial de Visión 7 Internacional. Todavía se puede palpar el terror en la denominada Zona Cero en Manhattan, el lugar donde se desintegraron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, tal como ha sido acondicionado el sitio con obligada pulcritud, solo queda ausencia y soledad. Junto a los dos aviones que demolieron el complejo World Trade Center, otro impactaba en el hasta el momento inexpugnable edificio del Pentágono en Washington. El mega atentado cambió en muchos sentidos la percepción y el armado de la política internacional y azuzó la incesante intención de los Estados Unidos de erigirse en el gendarme del mundo, impulsando nuevas guerras. Sobrevino el ataque a Irak y la ocupación en Afganistán se encarnizó con los locales. Tratar de dominar el mundo era el proyecto del presidente Bush y de su equipo. Al cabo de 10 años nos damos cuenta de que quizá esa ambición primero no ha dado resultados netos. La guerra de Irak se ha ganado pero mal, la guerra de Afganistán no se ha ganado y en Libia los Estados Unidos han estado extremadamente prudentes. Lo cual quiere decir que aunque esas guerras se han terminado, como ha dicho Obama, en realidad los Estados Unidos no aparecen como vencedores porque al cabo de 10 años y con los gastos que han supuesto esas guerras, llegan extenuados económicamente. El atentado cobró la vida de 3.017 personas, incluyendo a los atacantes. Más de 6.000 personas resultaron heridas. Fueron utilizados en el ataque 4 aeronaves de las empresas American Airlines y United Airlines. Estados Unidos quedó en shock y eso endureció los parámetros de su política de injerencia en otras naciones. Dentro del país se aprobó la ley patriótica, suspendiendo y limitando algunas libertades y derechos constitucionales. La estrategia de persecución hacia individuos fuera del país desató una ola de sospechas y detenciones que incluyen presos en la base de Guantánamo en extremas condiciones y sin condena. El atentado provocó un alza en la imagen del entonces presidente George W. Bush, quien encaró una agresiva política exterior que incluyó invasiones, con un objetivo: encontrar a Osama Bin Laden, al tiempo que la industria armamentista se disparó a niveles que nunca había alcanzado. El 20 de marzo de 2003, Bush y Gran Bretaña invaden Irak, con una demostración de la política de ocupación del país del norte. Luego, se unen a la acción España, Francia e Italia, entre otros países. El gobierno de Bush había asegurado que en la nación gobernada por Saddam Hussein había armas de destrucción masiva, lo que nunca pudo ser confirmado incluso por organismos internacionales o multilaterales como las Naciones Unidas. Bush refrendó de esta manera la brutal supremacía de Estados Unidos y sus aliados, las potencias europeas. Las cifras de muertos por invasión militar a Irak oscila entre 100 y 200.000, la mayoría civiles. El 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados, a morir en la horca. En la actualidad, según un anuncio del presidente Obama, permanecen ocupando Irak unos 50.000 soldados hasta fin de este año. Osama Bin Laden era el hombre más buscado, pero curiosamente el gobierno de Barack Obama recién logra determinar su paradero a 56 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán, el año pasado, y es asesinado. Las medidas que tomó Bush no se aflojaron en Estados Unidos. El Patriot Act sigue, no pudo cerrar Guantánamo, o no quiso. Obama, dice. Obama, digo. Y tampoco, digamos, a pesar de la condena al terror, a la tortura, tampoco esto se terminó. El impacto psicológico del 11 de septiembre sigue todavía muy vigente. Ahora,
Por supuesto, desde el 11 de septiembre para adelante no hubo atentados en Estados Unidos. Había caído el máximo referente de lo que Bush catalogó como el eje del mal. 10 años después, el país del norte se repone aún de las heridas asestadas a su incuestionable patriotismo y reconstruye coaliciones en términos menos belicistas, aunque no abandona su permanente espíritu intervencionista. Obama piensa que para ser más efectivo en la guerra contra el terrorismo, porque considera que el terrorismo es una amenaza para Estados Unidos, hay que abandonar Irak o salir de Irak y concentrarse sobre sobre Afganistán y Pakistán. Y es de hecho lo que hace. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack.